Buenos días, amigos de Moto 1 Pro. Estamos aquí para probar un nuevo dispositivo, además de una empresa española, Convoy Moto. Buenos días, Chema. Buenos días, Pipe, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento. Mira, vamos a probar este device, que no sabemos muy bien si es una unidad antirrobo con GPS, con lectura de telemetría o un sistema de lectura de telemetría en el que puedes seguir la moto por GPS por si te la roban. Una cosa muy interesante. Sí, sí, la verdad que es muy interesante. Además, como es resistente al agua, para las motos de campo, la verdad, puede servir. Efectivamente, porque son golosas. Bueno, tenemos dos unidades, el Komobi City y el Komobi Pro. El City es únicamente lo que es la unidad con GPS para el antirrobo, que sería el más sencillo. Pero el que nos interesa y el que vamos a probar hoy es el Komobi Pro. ¿Por qué? Pues porque además de instalarlo, que es muy fácil, ahora os lo mostraremos, puedes hacer lecturas de telemetría, de cuánto has inclinado con la moto, los Gs de aceleración, una cosa muy interesante, incluso te graba las rutas que has realizado, por si te vas con la moto a descubrir nuevos caminos. ¿Por qué no lo probamos en esta moto? Venga, vamos a mostrar a todos cómo se instala y luego, si te parece, yo me voy con la moto y lo instalamos en tu móvil y a ver si eres capaz de encontrarme. Venga, así lo hacemos. Yo ladrón, tu poli. Instalamos la aplicación en mi móvil, te vas con la moto, te escondes y a ver si soy capaz de encontrarte. Te doy 10 minutitos de margen para que te busques un buen sitio. Son muchos para mí. Bueno, pero primero vamos a ver cómo se instala. Venga. Se lo explicamos a todos. Vamos allá. Este dispositivo tiene una instalación muy sencilla. Además, al ser de un tamaño tan reducido, se puede colocar en cualquier recoveco de la moto. Lo mejor es buscar un sitio de difícil acceso y camuflarlo bien. Pero empecemos por el principio. ¿Qué contiene el paquete? El dispositivo, el llavero y los términos legales. Tras leer todo detenidamente, prepararemos la zona de instalación, limpiando bien la zona de adhesión y asegurándonos de que los cables lleguen bien a la batería. Retiraremos el adhesivo y pegaremos el dispositivo a la moto presionando durante unos 10 segundos. Luego colocaremos el cable rojo en el borne positivo de la batería y el negro en el borne negativo y esconderemos los sobrantes por la moto. Un punto a tener en cuenta es no colocar el dispositivo cerca del depósito de gasolina, ya que puede afectar a su efectividad. Vale, pues venga, vamos a hacer los pasos y vamos a instalar la aplicación de Komobi en nuestro teléfono móvil y a ver cómo lo sincronizamos. Tengo que registrarme. Para empezar, pues luego lo tapo. Chema Calleja. Ahora, como veis, me pide introducir el código que he recibido por email a mi correo electrónico. Me meto al correo electrónico y aquí tengo un email de Komobi. Hola, motero, tu código de activación es 052398. Lo metemos aquí, 052398. Permitimos a Komobi que use la aplicación. Sitúate en el exterior, con las instrucciones para escanear el código QR y el llavero encima. Siguiente paso, emparejar. Me dice, usa la cámara de tu móvil para el código QR. Permitimos a la cámara. Ahí está escaneado, está pensando y va a tardar un poco en configurar el dispositivo. Se acaba de linkar el paso 2. Ahora tenemos que calibrar el Komobi. Importante, hay que mantener la moto lo más recta posible. Vale, perfecto. Pipe coloca la moto totalmente recta. Usa el móvil como referencia. Sitúalo encima de tu moto en un lugar estable y recto para una correcta calibración. Déjalo encima del... Ahí se está calibrando el Komobi para el tema del giroscopio y luego podernos dar todos los datos de inclinación, frenada y telemetría. La calibración horizontal, hay que esperar hasta que termine la cuenta atrás, pulsar el freno y realizar el giro a tu izquierda. Pulsa el freno, cuando termine la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A tu izquierda. Inclina la moto a la izquierda. Perfecto, ya has realizado. Terminar calibración. Ya estás listo para navegar por todas las ventajas que te ofrece Komobi. Bueno, Chema, pues ya está, esto ha sido muy sencillo, ya está instalado el Komobi en la moto. Y yo lo tengo ya instalado en el móvil. ¿Tienes el llavero? Aquí lo tengo. Bueno, pues yo ya me voy a fugar, me voy a escurrir como una anguila y me das 10 minutitos a ver si me pillas. Venga, 10 minutos, me voy a la furgo, me escondo y... Busca un buen escondite que voy a por ti.
Vamos, escóndete. Son las 12 y 17 de la mañana. En 10 minutos, a ver dónde está. Aquí estoy ya en el parking de la oficina, montado en la furgoneta. Tengo mi aplicación de Komobi que me está comenzando a lanzar notificaciones. Tu moto está siendo desplazada sin tu consentimiento. Accede para ver dónde está. Y ahora mismo ya nos está dando el punto exacto donde se ha parado Pipe. Son las 12 y 29. Ya han pasado los 10 minutos, así que... Sí, uy, no, sigue andando. Mira, como podéis ver, nos dice en tiempo real exactamente por dónde está moviéndose. Ahora mismo va por el paseo de Alcobendas. Así que es una maravilla. La verdad, funciona a la perfección. Vamos a esperar que se detenga el ladrón y vamos a ir a la caza. Bueno, parece que ya se ha parado. Aquí en la aplicación le tenemos. Además, está muy bien porque nos da la opción, si queréis... Nos dice ruta hasta la moto. Y directamente nos abre la aplicación de mapas y ahí nos marca la ruta directamente hasta la moto. Así que está súper bien la aplicación de Komobi. Vamos a ver si nos lleva. Lo dicho, ruta hasta la moto. Vamos a por ella. Viendo que en España solo se recuperan el 10% de las motos robadas, Komobi ha llegado al mercado para acabar con esta estadística. Este dispositivo cuenta con dos tipos de alarmas para avisar al usuario de cualquier incidencia que le pueda ocurrir a su moto. Además, son insonoras, para no alertar al ladrón cuando se produce el robo. La primera de las alarmas, la alarma de área, crea una zona virtual alrededor del vehículo. En el caso de que la moto salga de esta zona de seguridad, el usuario recibirá una notificación en la app de Komobi instalada en su smartphone. Este modo es muy útil para los estacionamientos en la calle, puesto que con el modo de área no se recibirán falsas alarmas en el caso de que alguien haya rozado sin querer tu moto al pasar cerca de ella. Por otro lado, cuenta con la alarma de movimiento, que avisará de cualquier impacto o movimiento que reciba la moto. Pero en caso de aparcar la moto en un garaje subterráneo sin señal GPS, la alarma se cambiará automáticamente al modo movimiento. Además, desde la app de Komobi podrás variar la sensibilidad de las alarmas para ajustarlas a tus necesidades. Bueno, ya estamos llegando, nos quedan 2 minutos, 500 metros. Vamos a ver si encontramos nuestra moto. La verdad que de momento súper intuitivo. No llevamos ni una hora desde que hemos abierto la caja del Komobi y esto está ya funcionando y ya nuestra moto la hemos salvado. Ahí está, efectivamente. ¡Cazado! Vaya ladrón, estoy hecho. Oye, fantástico. Ha sido súper fácil. Funciona, ¿no? Sí, funciona muy bien. Bueno, pues, Chema, me has encontrado. ¿Está visto que esto funciona? Te he pillado. Ha sido súper fácil. ¿Y cómo es la experiencia con el móvil? La verdad que el móvil, súper intuitivo. A mí me ha recordado a las aplicaciones de comida rápida, que vas viendo cómo viene el mensajero con tu comida. Pues esto es prácticamente igual. Ha saltado una alarma en cuanto la moto se ha movido. He abierto la aplicación y la alarma me ha indicado que mi moto se está moviendo y en tiempo real me ha estado diciendo dónde estabas en cualquier momento. Luego me daba además la opción de navegar directamente hasta la moto y ha sido súper sencillo. Le he dado a navegar y se ha abierto la aplicación de navegación y nos ha dejado ir. Desde luego ya no se puede robar como antes. No, ni mucho menos. Pero es como mágico. ¿En qué se basa el sistema? ¿Cómo funciona? Bueno, dispone de tres sistemas complementarios para localizar la moto y además tiene cobertura en el 90% del territorio nacional y la verdad es que conectividad por toda Europa. O sea que está asegurado el funcionamiento del Komobi. Y antes me has comentado que mide además la telemetría, sí, de la moto. Ahí tienes que tener los datos ya de aceleración, de engés, de aceleración, deceleración, grados de inclinación, incluso la ruta que he llevado, pues luego la quieres guardar. Exactamente, aquí la tengo. Sí, además da un sistema de telemetría puro que te indica los grados de inclinación según has ido avanzando en la ruta, en qué punto
has acelerado, en qué punto has frenado, la verdad que es bastante interesante. Es muy pro, la verdad es que tiene sentido que se llame pro. Otra de mis dudas, Pipe, es cómo se alimenta el Komobi. Bueno, hemos visto que no hemos conectado a la batería, pero ¿me va a dejar la moto sin batería si tengo mucho tiempo sin moverla? No te vas a quedar en batería en ningún caso. ¿Por qué? Porque tiene una batería propia que dura un mes. Y cuando tú arrancas la moto, se recarga en los 10 primeros minutos. Pero cuando está parada, nunca tira de la batería de la moto. Ah, bueno, fantástico. Entonces, la verdad, me estás convenciendo. Todos son ventajas del Komobi, la verdad. Pero, ¿el llavero inteligente qué hace? Pues mira, el llavero es precisamente inteligente y lo que hace es, cuando lo llevas encima, crea un campo alrededor de la moto en el que si tú la tocas, pues no te hace un aviso falso de que alguien ha movido la moto y mientras tú estés cerca, o incluso tú le puedes decir que hay un radio de acción a partir del cual se puede mover la moto, porque alguien la roce, lo que sea, sí. y que no te haga falsos avisos y puedas estar tranquilo. Vale, sí, es una ayuda para coordinar. Y supongo que el Komobi, cuando detecta que se separa la moto del llavero, pues ya nos está lanzando la alarma. Efectivamente, cuando tú te alejas de la moto es cuando se activa todo el dispositivo de seguridad del Komobi Pro. Bueno, pues la verdad que es un inventazo, porque con esto voy a estar seguro, lo voy a poner en la moto de enduro y además son motos súper golosas las motos de enduro, que te las roban en nada. Con esto te quedas tranquilo y encima con el tema del GPS y la telemetría, pues voy a poder grabar mis rutas, ver a cuánto me he puesto, si algún día descubro una senda nueva, luego voy a poder revisarlo. La verdad que es súper interesante. Desde luego que sí, Chema. Bueno, esperamos haber podido resolver todas vuestras dudas sobre el Komobi Pro. Y si tenéis alguna duda más, podéis mirar en komobimoto.com y ver todas las ofertas de Komobi de este dispositivo. Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao.